¿Qué onda, amigos? Ya estamos subiendo por fin. ¿Son como las que? ¿3? No, 20 para las 3. 20 para las 3. Y vamos a ese tramo que se ve atrás de mí. A partir de ese momento, ahí queda el último pueblo civilizado. A partir de aquí, a chingarle hacia allá arriba. Ahorita les voy a mostrar cómo se ve. Dicen estos pendejos que vamos a ir hasta allá. Al chile no creo, pero pues está chido soñar, gente. Y sin respiración, ya está. Levanta cigarro. Allá. Allá donde ve. Allá. Chis, vamos. Gente. Bueno, ahorita me chingo un cigarro. Ahorita nos vemos. Y analizar cómo nos vamos a ir. Perdón si se escucha el aire, pero pues hay un chingo aquí. A lo mejor ya arriba con los árboles ya, ¿no? Vamos a ir hasta allá arriba, en donde se ve sombra. O sea, en donde se alcanza a ver sombra de... pues de los cerros, montaña, no sé. Y pues aquí, apenas vamos iniciando. El problema es que tenemos mucho equipaje y mucho peso y por eso nos estamos cansando más rápido. Pero yo creo que ahorita una chela, por ejemplo, me da energía para subir más. Una chela y un cigarro. ¿Ese es el Cerro de la Estrella? Entonces no creo que haya tanto pedo subir el otro. Y ahorita vemos qué pedo. ¿Tú quieres llegar? No. ¿Tú quieres llegar? ¡A huevo! ¿Tú quieres llegar? Es el cerro. ¡Huevo! Bien, y aquí sí traemos... ¡Sí me da el éxito, papi! Aquí tenemos a Tun, cabrón. ¿Qué pido? ¿Qué pido, güey? ¿Qué pido? ¿Qué pido, güey? ¿Quién lo cambió por chelas? ¡No mames! Ah, es que acuérdate que es Pueblo Mágico. Ah, ok. Entonces, por eso. Calma, amigos, es que dice que va a ser la última foto juntos. Entonces, pues... vamos a hacerle caso al pendejo. Que se ve el pinche cerro. Allá nos perdimos, güey. Ahí nos vamos a perder, ahí vamos a valer verga. Ya dimos verga, güey. Ya, güey. Una vez que nos vean vivos, así que si no aparecemos ¿qué? En... ¿qué dijo? 20 horas, pueden subir a buscar allá, por favor. Con su... agradecido con el de arriba. Recorrimos, pues, hasta allá un chingo. Y están tomando fotos. Chequen nada más. Chequen nada más. Pues bueno, vamos a continuar con la hasta la tercera parada. Pues estamos bien, estamos al 100, yo creo. Todavía nos faltan otros 15, 20 días por ahí. Pero el tiempo es lo de menos. El tiempo es lo de menos, sí, pues eso. Vamos despacio porque vamos lejos. Vamos con Dios, amigos, y si no regresamos, estamos con Él. Pasamos por pulques curados. Pulques. Pulque hay curado, hay natural. Vamos a probar de los dos a ver qué tal. Aquí es la mera meca del pulque chingón. A mí no me late el pulque, te van a mamar la verga porque con qué no me gusta el pulque. Pero pues dije, ahorita lo pruebo. Está fresa. Está muy fresa, está light. Ahí está ese. Está bueno ese. Ese es para Miguelito. ¿Qué onda, amigos? Pues ahorita estamos como nos salimos un poquito del camino. Porque pasaron varios güeyes en motos. Eran como 6 motos. Y cada moto traía como 3 güeyes. Entonces se adelantaron, no pasó nada, o sea, ahí pasamos el riesgo. Pero hay una parte en la que ya no hay camino de motos. Entonces, si seguimos caminando y como nos empezamos a escuchar de regreso, pues nos pueden asaltar, nos pueden hacer algo porque aquí ya no hay nada. Entonces nos venimos a esperar a que pasen, ¿no? O sea, estar aquí abajo en lo que pasan para que pues mínimo no se quieran pasar delante porque igual andaban tomando. Pues estamos esperando, pero ya no los escuchamos, o sea, ya no... Después es que si volvemos a subir, güey, los vamos a escuchar, igual ya no nos da tiempo de bajar. No. Es el pedo. Si no nos ven, mínimo nos escuchan. ¡Ay, pendejo! ¿Sabes qué, güey? Esos güeyes no falta mucho hasta donde termina el camino de motos y carros. ¿Nos están esperando? Todos los putos nos pueden estar esperando. Si nosotros nos vamos por acá, los podemos ver y les rodeamos a la verga y no van a seguirnos sin sus putas, ¿no? ¿A ver qué sabes cuál es el pedo, güey? Que aquí es la pena. No, sí, pues vamos por aquí, güey. O sea, en caso de que se quieran bajar, güey, a putos machetazos ya separados. ¿Traes cuchillo a tú, Gabriel? No. Yo traigo alguien. Ahí trae uno de Rambo. Pero lo que no saben es que también nos apesta la verga, hijo. Porque nos vemos chamacos pendejos, quiere decir que nos apesta la verga. Eso que ni qué.
Ese güey, no. ¿O tú traes? No, una? Yo traigo. Son, esta madre, lo que dijo Rulas, da un putazo de esta madre en la jeta, así te deja pendejo. Esa madre sí sirve, aunque sea putazo. Güey. Chica, manda. ¡Fuh! Qué obvio, su puta madre. A ver, cada quien haga una pose con su arma, güey. Déjame, mamo, el agua para que se nos baje la peda. Qué obvio, hijo de puta. Mamá. Verga. Aquí cerca del camino. Y efectivamente, desde aquí los podemos ver allá atrás de las ramas. Y nos están esperando. Entonces, verga. ¿Qué hacemos, güey? Esperar. No, me van a regresar igual, güey. Y de que cortemos camino, aunque sea por allá la brava, güey. ¿Qué camino está allá? O sea, por allá. ¿Podemos rodear hacia allá arriba? Y no nos van a seguir. De todos modos, tienen que prender las motos. Ahí están los viejos. Se alcanzan a ver. Lo siento mucho, pero voy a dejar. Pues bien, creo que la decisión final va a ser que vamos a rodear. Por donde ya está, pues no hay camino. Está bien ojete, pero pues creo que es la mejor opción. Porque son como unos... Verga, como que... Como 15. Como unos 15 güeyes. Entonces, pues mejor vámonos por el otro lado. Bueno, ya quedaron en cámara, así que no hay pierde. Unos momentos después. ¿Eh? A ver la otra, ponla en comparación. A la mierda. Digo, no se ve mal, güey. Amigos, creo que la vez pasada no quedó muy bien en contexto lo que pasó. Pues bueno, les explico. Básicamente venimos hace como 3 semanas y pues a mi primo le mordió una serpiente porque estábamos tratando de escapar de gente que nos quería asaltar en la subida apenas. O sea, no llevábamos nada de video casi. Pero pues estaba quedando muy bien. Entonces decidimos no dejarlo así. Y decidimos el, ¿sabes qué? Hay que intentarlo otra vez, pero ya bien hecho, por así decirlo. Entonces, estamos otra vez en el punto en donde nos quedamos, ya muy cerca de donde nos quedamos, como a 2 minutos. Y pues vamos a intentar otra vez. Y pues serían como 24 horas. Vamos a grabar de noche, vamos a grabar en la madrugada, vamos a grabar cuando lleguemos y todo. Y pues la verdad es que sí, va a estar muy chido. Aquí está la víctima de la vez pasada. Pero ya estamos bien, ya estamos listos, traemos equipamiento y todo. Y pues ahora sí, volvemos a iniciar, retomamos el vlog en donde quedó. Y pues vamos a continuar, amigos. Bien, hoy venimos más preparados y de hecho también vino Arturo, o sea, es un extra. Porque nada más estábamos, pues los 4 de siempre, Gabriel, Pepe y Frank. Pero se unió Arturo para que pues igual, pues mientras más mejor, ¿no? Pero ya cada quien está grabando su vlog. Les voy a dejar en la descripción el canal de Arturo y el de Pepe, que son nuevos. Están grabando su primer video para sus canales de YouTube en este momento, tanto Arturo como Pepe. Así que si gustan ir a apoyarlos, amigos, y suscribirse, ellos también van a estar subiendo contenido conmigo y todo el pedo. Así que, para que lo chequen, ¿sí o no, güey? Sí, güey, a huevo. A huevo, güey. Pues bueno, ahí están. Frank, de la aventura pasada, que no se raja. ¿Qué onda? Pepe tampoco. Y se unió el Arthur. ¿Qué pedo? Se unió el buen Arthur. Así que bueno, amigos, continuemos. ¿Como a cuántos minutos está más o menos en donde nos quedamos? ¿Como a 2 o 3 minutos? De donde nos queda, en donde nos quedamos cuando mordió al Bieber, estamos como a 20 minutos, media hora más o menos. No juegues. Sí, güey. ¿Neta? Ah, bueno, ya hemos avanzado bastante. Así que bueno, amigos, ahorita retomamos ya cuando avancemos esa parte porque pues ya la vieron en el video pasado. Así que, pues ahorita los veo. Ah, por cierto, estoy grabando contenido extra para otro video con la GoPro, así que si gustan checarlo, pasen al canal. Y pues búsquenlo, por ahí debe de estar. O si no, les dejo una tarjeta. No creo, porque voy a subir primero este. Entonces, pues lo más seguro es que lo vea más gente cuando lo suba. Pero bueno, cualquier cosa, si ya tiene tiempo el video, pues vayan a checar una tarjeta aquí en la pantalla para que vean como una parte más divertida del viaje. Sí, güey. No mames. Güey, aquí ya está más empinado, creo. Sí, güey, aquí es donde ya empieza lo rezo. Y el otro, güey. No, ay, no. Párame de mano. Estrenes barfo cada semana el ojete. ¿Qué onda, amigos? Bueno, les comentaba arriba del carro que nos dieron ray hasta acá. Pues fueron que, como que, güey. ¿5 minutos en carro? 5 minutos. Como 5 minutos en carro, que hubiera sido como 20 caminando. ¿15?
Como unos 30 minutos. Caminando hubiera sido una media hora, güey. Como media hora caminando, pues nos la alivianó con 5 minutos porque pues trae su camioneta. Pero estuvo chido, o sea. O sea, si no lo hubiéramos rifado caminando, pero o sea, estuvo chido venir en el carro y viendo. Podíamos grabar, pues. Eso es lo chido. Entonces, pues ya a partir de aquí se borra este camino de aquí, amigos. Ahorita les enseño más o menos cómo se ve. Pero ya se borra este camino y hacia allá donde se ve como al fondo, ahí empezamos ya a ir hacia arriba, hacia la montaña. Entonces, bueno, ahorita les vamos mostrando. ¿Son las que? ¿Como las 3:30? Sí. Como las 3:30. Entonces, ¿cómo están, amigos? Bien. Todos chidos. Todo chido, todo chido. Todos chidos. Pues subimos como que en 4 horas. No mames, 4 horas. ¿5? 10. 10 horas. ¿32? 34 horas. Ya, pendejo, como 4 horas. ¿Sigues grabando? Sí, güey. No mames. Como vos, ¿no? Pues no sé, güey, yo no he venido. Que llevamos caminando, llevamos como unas 2 horas, sí, caminando. Entonces le digo, les digo con unas 3. Chido, chido. ¿Les digo con unas 3? Pues sí. Bueno, como unas 3 horas, amigos, más o menos, para subir ya hasta donde vamos a acampar. Y bueno, ahorita les grabamos más del paisaje de ya cuando no esté el camino. Que en realidad, pues, el camino que tiene todavía para carros y todo eso sí está bastante largo. Así que, pues, por eso ya vamos a empezar a grabar otra vez cuando estemos hasta allá. Y pues, bueno, por acá están tomando fotos el buen Pepe y Arturo. Yo también ya estoy grabando acá contenido con la GoPro. Así que ahorita los veo, amigos. ¿Qué, güey? Nada, güey. Pinche silencio chingón. Sí, güey. Hay 3 caminos. Sí. ¿A dónde vamos? Hay 3 caminos. Mira. Chequen. Aquí tenemos 2 opciones. Aquí es el centro de la montaña. Se hace como una especie de Y. A la derecha nos vamos hacia un costado y del otro costado. O nos podemos ir aquí por el centro, pero está más cabrón subir. Así que en ese momento vamos a ver de qué están hechos y esperamos un buen putazo de alguno de estos tipos. Un buen golpe. Perdón. Un buen golpe, güey. Un buen golpe, güey. Cámara por ahí. ¿Qué onda, amigos? Pues por fin hemos llegado. Aquí está, pues donde está un poquito más plano. Pero vean, chequen, no sé si se alcanza a ver, pero de todos modos ya vieron tomas o van a ver tomas ahorita de cómo está. Esta es como que una zona que está plana en medio del bosque. Pero estamos ya hasta arriba prácticamente. Vamos a recoger leña y ahorita les muestro más, ya que tengamos el lugar pues listo para acampar. Son como las 5:30, más o menos. Ahorita les muestro el reloj de algún celular para que... para que vean la hora, pues chequen cuánto tiempo llevamos subiendo y todo el pedo. Está muy cansado, apenas recuperamos ahorita energía. Pero bueno, ahorita, chequen ahorita acá. De la nada. Y chequen. ¡Upale! Estaba lista esta madre. Creo que puede ser gente que en buen pedo deja esto, pues, allí más lo necesita. No quiero llegar por acá, de este lado. Y chequen, allá fuera el paraíso. Y acá bueno, ya estamos aquí otra vez, ya un poquito más descansadillos. El Pepe anda grabando, también el Arthur, se anda tomando fotos del Gabo. El Frank anda por ahí, ahí es donde estamos acampando, justo ahí, en medio, ahí, estamos acampando. Y ahorita vamos a ir por leña y todo el pedo, pero chequen, amigos, o sea, te voy a hacer otras tomas más perras. Está bien perrísimo. Ah, por cierto, déjenme ver si alguien me puede dar la hora. Güey. ¿Alguien me puede decir la hora? A ver, ¿dónde tienes tu reloj? Me acaba de pasar un oso panda. A ver, para grabar. Son las 5:04, amigos, para que no estemos choreando. Del 26, ah. 25 de julio, sábado 25 de julio, las 5:04. Para que no digan, ¿eh? Pasamos a comer. Pero empezamos a trepar esta madre a las 12. Comenzamos a trepar hasta donde llega la combi a las 12. Sí. Hicimos una escala en la que comimos, tomamos un delicioso pulque. Y salimos del lugar a la 1 de la tarde, eso significa que subimos 4 horas.
creo que fue más rápido, porque las veces pasadas hemos tardado 6-7 horas. Fue rápido, llegamos, pues ahorita estamos felices, estamos extasiados, ¿o no? Aviéntate unas de koala, güey, de oso no panda. No mames, güey, allá me puse a hacer barras, güey. Este pendejo. Pero entonces, ¿para qué ven, amigos? Que efectivamente sí vamos a estar prácticamente 24 horas. Y que soy un panda. En esta madre. A ver, con el cigarro, puto, así muy verga. ¿Cómo te sientes, mi Arti? Ah, todísima madre. Ah, perdón, güey. ¿Cómo te sientes, Arti? A toda madre. Está chingón, ¿verdad? Bien cansado, me arden los hombros. Ah, ¿quieres la vuelta de...? Sí, güey, para mi 24 horas en el bosque es muy importante. Es primordial. Hijo de su puta madre, no te grabé, güey, otra vez. Mi espada. Bueno, ahí les va. Me voy a aventar un adiosito panda como el buen Arti. Ah, ok. Pero ahora sí va la de veras. Ahora no anda para atrás, güey. ¡Ah! No sé cuál estuvo más verga, güey. Que no han tomado, güey, ni madres. Mira, el pinche tío Choco ahí anda. Y por si lo dudan, venimos preparados. Ese güey se ve como que te va a matar, güey. Mames, pendejo. ¿Ah, sí, mucha puta verga? ¡No! Échalo, échalo. El machete. Ya empezamos con pendejas. Ya, güey. Es la hora del reto, a ver quién se queda parado. No mames, pendejos. No, güey. Ya sí. ¿Para qué pasaron? Es la hora del reto. Es que ya le tengo tirria al puto, güey. Puto el que se mueva. 1, 2, 3. Pero avienta la chingón. ¿Estás grabando, güey? Sí, güey. Vale, ¿qué onda, amigos? Pues ahorita vamos a buscar leña y empezar a tragar, a hacer la tragación, porque pues ya es tarde y hay que comer porque si no nos vamos a morir. Después de eso, pues yo creo que una chelita para festejar que hemos llegado y un cigarrito yo creo que no estaría nada mal, aparte de que somos gente alcohólica y pues fumadora, ¿no? Y pues bueno, a disfrutar un poquito más del paisaje ahorita que todavía hay luz. No nos tocó con sol, pero o sea, así con neblina también está muy padre, la verdad. Así que bueno, ahorita les enseño el proceso de la comisión. He venido por leña, Arturo, Pepe y yo. Aquí está el buen Arturo cortando. No, güey, sí está medio... ¿La humedad? Un 10, güey. Se escucha todo el pinche eco, ¿eh? Sí. Ese tipo de árbol con esta corteza, creo, perdón mi ignorancia, pero creo que se llama ocote. No, güey, no es ocote. Por el olor que tiene... Su resina es como es combustible, entonces necesitamos ese tipo de corteza para poder alimentar la fogata. Ese tipo de árbol con esta corteza, creo, perdón mi ignorancia, pero creo que se llama ocote. No, no es ocote. Por el olor que tiene... Su resina es como es combustible, entonces necesitamos ese tipo de corteza para poder alimentar la fogata. Bien, amigos, ya tenemos la leña que nos vamos a llevar, nada más que va a ser jalándola y pues ahorita a ver si llegamos. ¿Qué onda, amigos? Ahí estamos ya esperando a que prenda esa madre. Yo me estoy haciendo pendejo. No, hombre. A ver. A ver qué pasa, ¿no? Amigos, les tengo una sorpresa, algo que logré yo. Les voy a enseñar, amigos, cómo, pues después de unas 3 horas, lograron Pepe y Arturo prender la fogata. Obviamente, en lo que unos cortaban cachitos de madera, pues Pepe y Arturo estaban ahí alimentándola. Y pues dice Pepe que ya está estable, le vamos a creer. ¿Tiene signos vitales estables, güey? Va a tu diagnóstico, puta. No se preocupen, muchachos, esta fogata no se apaga. Ya dijo. Se escuchan los truenos ricos, seguramente llueva, pero la fogata la pusimos precisamente en el hoyo para que no haya ya, falla con el humo. No hay falla, no se apaga la fogata, así que ya estamos. Ok, va. Ahí estamos. Seguro. Miren, ahí está el buen Arthur, uno de los autores de la fogata, y el autor la Peppa Pig, el Superfuegos. Y ahí está la fogata, amigos. Fuego infinito. Oye, pendejo, ahí dejé el estuche del cuchillo. Uh-huh. No me acuerdo dónde, pero está por ahí. O sea, lo dejé por aquí. Bien, el Gabo se dedicó a pues poner la casa de campaña porque pensó que ya íbamos a valer verga. Yo también. Ya estaba pensando lo peor de la situación. Frank, ¿qué te pasó, amigo? Yo me vine a hacer pendejo nomás. No, pero ¿qué te pasó en tu mocla ahorita en la tragedia? Ah, se reventó una chela, mira. Valió verga y se mojó mi pinche cobijita, güey. Hay que acabársela para que ya no se revienten. Sí, va. Y pues bueno, no, hace rato sí escuchaba la lluvia cuando... Se escucharon también. Sí. Parecía que iba a llover bien verga, cabrón. ¿Cómo venía, güey? Y de repente nada más... Y güey, yo dije, va a venir un putazo y de repente nada más la pinche llovina. Pues, el Pepe cocinando. Uy, no mames, yo me hubiera subido los la bisteces. Moto. Y me parto mi madre, güey. Ya está cabrón, ¿eh? Se fue por el camión, por la carretera. Ya pusimos, de hecho, acá...
La casa de campaña ya pusieron las mochilas adentro para que no se mojen. Está brisa. Afuera sí se siente la lluvia, o sea, ya. Pero aquí, amigos, nos hace un paro esta madre. O sea, los árboles y todo el pedo. Entonces ya estamos al mero pedo. Ya estamos al mero pedo. No hables mamadas, güey. Te ponen un taco, mija, no son mierda. Quítalo, querido. A ver, velumbra hacia allá, güey, hacia los árboles. No, no saltito. Está chida tu lámpara, güey. No, si están cayendo unas pinches guapotas, güey. Aquí el chef preparando comida. ¿Qué tal, Frank? ¿Qué pedo? ¿Dónde aprendiste a hacer eso, güey? Mientras unos trabajan para desayunar. Hijo de la verga, se están haciendo mucho, gente. Sí, acá matas el culo, güey. Con la audiencia, güey. Llénate la chingada, por mí tragaste ayer. Llénate los hocico, jete. Mira, güey, si no hubiera encendido el fuego, no hubieras tragado ni verga, güey. Eso, wey. Eso, ya vienen las cortaron las canciones, cachos de la camisa, verga. Ya empezaron las pinches cantadísimas. Estás trabajando mucho, culero. Ayer yo te estuve haciendo todo, mierda. Por mí trabajar. Bueno, lo que vieron al inicio, pues era un poquito del desayuno y todo eso. En la noche ya no grabé. Bueno, sí, tengo unos videos, pero o sea, no se nota mucho porque no hay iluminación, amigos. No se puede, o sea, es imposible. El frío está súper cabrón, la verdad es que sí. Pero bueno, creo que ya cuando me desperté como a las 4:30, a él y a mí nos tocó dormirnos a las 2:30. No, a las 2 y despertarnos a las 4:30. Y luego estar despiertos ya toda la mañana en lo que dormían los otros. Entonces, pues creo que desde que nos despertamos, o bueno, al menos yo, él no. Desde que nos despertamos ya no me ha dado tanto frío, más que en los pies, o sea, sí los tengo entumidos. Pero ya salió el sol, amigos, y pues eso es lo chido. Ahí donde acampamos todavía no sale, no creo que se vea porque está contraluz. Pero bueno, aquí ya hay sol y está calientito. Yo ahorita como media hora y ya algo así nos vamos, y empezamos a bajar. Estoy cargando la GoPro porque se quedó sin pila. Y pues eso, amigos, todo cool, ya desayunamos, igual lo de ayer, que son tacos y todo ese rollo, café, y pues ahorita hay que limpiar todo el desmadre que está ahí y ya bajar, que va a ser lo pesado. Bueno, no, ¿sí? ¿Cuánto nos tardaremos? ¿Una hora? Sí. Como una hora en bajada, amigos. Y pues ahorita nos vemos. ¡Swatch!